Señores, y ahora sí que vamos a Nelly Furtado. Héctor, esta muchacha pues, es de Canadá, canadiense. Ajá, parece ella. Que no sabe hablar bien el español. Ajá, muy bonita. Señoras y señores, ella muy bonita. Ella está más bonita que hay ahora y se ve fea. Sí. Señoras y señores, miren la... Señores, no sabía hablarle, ¿cómo se habla? Hablar español esto. Y, ah, ella, sí. Y ella canta en español, yo no sé cómo lo hace. Miren la ridiculez que se ha puesto Nelly Furtado. Adelante, vamos, Nelly. Vamos a ver. Mira, cuando le dan el premio de artista revelación femenina del año. Ajá. Estoy tan nerviosa. Mira eso. Ahorita, pero gracias. Y yo escribí algo aquí porque yo sabía que yo no iba a recordar todo. So, entonces, ganar este premio significa mucho para mí porque este disco, mi plan, no, ha sido una revelación para mí. Me ha hecho enamorarme de nuevo. ¡Qué ridícula! ¡Ay, padre! El celular. ¡Qué padre! ¿Qué es eso? ¡Oye, qué! Señoras y señores, esto es increíble. Mira, Héctor, también otra cosa. A mi amigo Víctor Manuel. Víctor Manuel, estuviste durante toda la noche, yo te digo que estuviste bastante, bastante bien. Eso se defiende. Héctor, pero entonces también los libretistas y los productores lo hacen hacer ridiculeces. ¿Ah? Señoras y señores, miren cuando Víctor Manuel iba a anunciar a Paquita la del Barrio. Miren lo que hace. Vamos a ver. El siguiente es uno de esos momentos que ustedes van a poder revivir a través de premioslonuestro.com. Mira eso. No, por Dios. Mira eso. ¿Qué te vas a enfrentar con un dragón o qué te pasa? Sí, búrlate. No es un dragón, pero devora caballeros. Nos hace trizas nada más con sus canciones. Así que, caballeros, cúbrase. Que viene Paquita, la del Barrio. Mira para allá, qué sí. Clase de ridículo. ¡Qué ridículo! Esto, ¿sabes lo que es eso? ¿Prestarse para eso? Sí, miren, sí, artistas de esa importancia. Dígale rápido al productor o a la productora. No, yo no voy a hacer eso. Seguro, que vestiéndose de armadura y después haciendo esa cosa así fresca de que cúbranse. Que seguro, seguro. Y pronunciando las S ahí. Que no, está recitando un poema. Claro. No. Señoras y señores, quienes botaron la bola, esto. Qué ridícula y qué ridículo. Niurka Marcos y su novio, Eduardo Antonio. Yo pensé que estaba por casi, ahí. Casi. Señoras y señores, vamos a ver a estos dos ridículos. Vamos a verlo. Miren esto. Miren cómo llegaron a los premios. Eso. A los premios Lo Nuestro. ¿Qué es eso? Qué ridículo. Entonces, miren eso. ¿Pero qué es? Se tiró al piso y todo la Niurka Marcos con esa loca. Miren. Pero por el amor de tiene, Dios. Ese tipo tiene que ser loca. Sí, no, se ve que es pato. Tiene que... Se le ve. Mira la boca esa que tiene. Mira la boca esa. Si eso es una cosa seria. ¡Ay, qué pato! Ay, señora, es ridículo. Exactamente. Señoras y señores, esto es una cosa increíble, esto, que se pongan con estas estupideces.